agua, tierra, fuego y aire. Su pensamiento era una mezcla de materialismo antiguo, neoplatonismo, averroísmo y también influjos de la mística hebraica. Su proyecto intelectual era la elaboración de una nueva teología, donde Dios es intelecto creado de la naturaleza, siendo ello mismo naturaleza con rasgos de divinidad. En una unidad indivisible entre pensamiento y materia. Siendo también partidario de la indisolubilidad de la materia. Su pensamiento negaba uno de los mayores dogmas de la Iglesia romana, es decir, la transformación del pan y del vino respectivamente en cuerpo y sangre de Jesucristo. A causa de su pensamiento fue encarcelado, torturado y quemado vivo. En la plaza Campo de Fiori en Roma, el 17 de febrero de 1600. Frente al juez obispo que leyó la sentencia de herejía, Bruno contestó: